mis hermosos y mis hermosas. Bienvenidos a este su canal, ladies y más. Si son nuevos o nuevas y de casualidad se pasaron por aquí, me presento, mi nombre es Katie y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un videito, YouTube te notifique que hay un videito nuevo de ladies y más. Me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver, mis chulos y mis chulas, hoy les traje este bello maquillaje en tendencia, que es el maquillaje en tendencia 2022. La verdad, el nombre no lo sé, pero a mí me gustó cómo me quedó. Voy a seguir haciendo más, recreando de más colores. Espero les agrade este maquillaje. Si quieren viendo hasta el final, lo compartan si es que a ustedes les gusta. No olviden seguirme en mi Instagram como @LadySanCruz y mi Facebook como Ladies y Más. Y si te quieres contactar conmigo vía correo, acá en la cajita de información aparecerá todo, todo, por si gustas platicar conmigo, seguirme o cualquier de otras cositas. Si quieren ver cómo realicé este bello maquillaje, pues quédense viendo. Bye. Ok, chicas, como podrán ver, yo ya había trazado una parte de mi ojito. Ahora voy a hacer la segunda parte donde va lo que es el lagrimal. Sí es algo difícil trazar estas semicírculos, digamos, pero voy a ir practicando. Ok, yo voy a colocar un poco de sombra color como guinda o color púrpura, más o menos al tono de mi blusa. Estoy ocupando la paleta de Ultramod en el nombre Love. Voy a ir difuminando súper bien para que se haga un degradé de colores, chicas. Por lo siguiente, con un tono más bajito de la misma sombra, tirándole al mismo color, vamos a empezar a difuminar todos los bordecitos y a mezclarlo más en medio para que se haga un degradé de colores. Y vamos a empezar a difuminar bien bien los bordecitos poco a poco, amigas, porque esto es de difuminar para que nos quede bonito. Vuelvo a colocar la sombra color más oscura, el color cubita, digamos, para que se vea el degradé de colores, donde va más subido y más bajito, porque se me perdió un poco cuando empezamos a difuminar y empezamos a aplicar la siguiente sombra. Ahora sí, con una brochita súper delgadita voy a empezar a limpiar todas esas áreas donde hicimos los cortes para que nos quede más limpio, más parejo. Va a ser con mi corrector de la marca Amorous. Vamos a ir aplicando poco a poco para que nos quede un corte parejo. Ahora de la misma paleta voy a colocar unos glitter color rosaditos con destellos, que lo trae la misma paletita, para que se vea más bonito este maquillaje. Voy a realizar mi otro ojito y ahorita regreso con ustedes, mis chicas. Voy a elaborar lo que es todo mi rostro y ahorita voy a regresar con ustedes ya cuando esté todo terminado. Ok, mis hermosos y mis hermosas, ya terminé lo que es todo mi rostro. Pues no quise grabarlo porque la verdad me iba a llevar mucho tiempo. Ustedes ya saben lo que es la rutina del maquillaje de labial. Estuve utilizando, delineé mis labios con este delineador de color trend en color café. Y estuve rellenando con este labial de Vogue en el nombre Trufa con hasta 8 horas. Estos dos estuve utilizando lo que es en la parte de mis labios y así como fue el resultado de este maquillaje. La verdad a mí me gustó. Voy a seguir realizando, perdón, más
estos maquillajes para que me salgan mucho mejor en otros tonos. Espero se queden viendo, lo compartan y les agradezco de todo corazón a las personas que aún siguen viendo mis videos.